gracias a la Gobernación de Risaralda, Verde y Emprendedora. Y acá tengo el autor del libro, El cáncer es una decisión de la mente. ¿Por qué será una decisión de la mente? Axel Herrera. Bueno, el cáncer es una decisión de la mente más que nada porque nosotros de una u otra forma durante el proceso de nuestra vida tomamos decisiones de manera consciente o inconsciente. El libro lo que muestra es el hallazgo científico de cómo es que nosotros a través de la historia y mucho antes incluso de nosotros nacer, encriptamos estos conceptos donde normalizamos la enfermedad y cómo es que todos estos conceptos se llevan precisamente a una parte del cerebro donde en el transcurso de nuestra vida estamos adoptando la medida de la enfermedad, que la normalizamos y la volvemos cánceres realmente. Entonces decimos que el cáncer no es una enfermedad sino algo mental. Bueno, nos han enseñado a creer de que el cáncer es una enfermedad y no lo es simplemente un cambio biológico. Lo que yo muestro en el libro es el hallazgo biológico, cómo es que nosotros aprendimos a creer de que finalmente el cáncer es letal y que cuando tú lo tienes, pues inmediatamente te vas a morir. Eso es lo que la persona cree, que se va a morir inmediatamente. Pero lo que hacemos nosotros es enseñar a la persona a encontrar nuevamente ese poder que se nos ha arrebatado, que nosotros tenemos el control de nuestra biología, que nosotros tenemos la capacidad de, a través de nuestros pensamientos conscientes, hacer que el cerebro libere esos neuropéptidos que alimenten nuestras células y finalmente recuperarnos de eso a lo que nos enseñaron llamar enfermedad. Axel, tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar ustedes amigos como Axel Herrera Coach en Instagram, Axel Herrera Coach en Facebook o Uniserie Éxito en Facebook. Mi página web es www.uniserieexito.com. Y mi WhatsApp es 319-314-1376 acá en Colombia. Bueno, en todas las redes sociales pueden encontrar el libro El cáncer es una decisión de la mente.